Los senadores electos del PAN inician hoy su reunión plenaria para definir, entre otros temas, su agenda legislativa y la posición que asumirán frente a la mayoría de Morena. En el marco de la instalación de los trabajos ordinarios del Senado de la República se prevé que los legisladores panistas debatan el nombre de quien ocupará la coordinación. El coordinador electo será interino porque este cargo lo define la dirigencia nacional del partido. El actual líder nacional y senador electo, Damián Cepeda, dejará el cargo a la mitad del periodo ordinario de sesiones, el próximo 20 de octubre cuando quede definido su sucesor, y quien podrá nombrar a otro líder parlamentario. En la reunión a la que asistirán los senadores de la legislatura 63, también analizarán su postura crítica frente a la mayoría de Morena en el Congreso de la Unión. En el primer día, los integrantes del SEN y los legisladores discutirán temas relacionados con el proceso legislativo, las facultades del Senado, balance y pendientes legislativos y plataforma electoral del PAN. Para el segundo día de sus plenarias se abordarán temas como finanzas públicas, seguridad pública, fiscal general y sistema nacional anticorrupción, retos de la 64 legislatura, comunicación social y redes sociales. A la reunión acudirán, entre otros, Rafael Moreno Valle, Josefina Vázquez Mota, ex candidata a gobernadora del Estado de México, Gustavo Madero, quien adelantó que le gustaría ocupar nuevamente la coordinación.